Ustedes me dieron lo que dice VIH, pero esta palabra VIH también puede ser cambiada por vida. ¿Por qué vida? Porque el VIH no es significado de muerte, sino de vida. No es tanto médico. ¿Por qué van a discriminarlo? No podemos lucharla porque la vida continúa. Pues si no me muerto. Mi vida. Sobre todo sensibilizando en la atención a las personas con este problema. Pero justamente aquí estamos para lograr que todos, en absoluto, nadie se sienta al margen de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que la exclusión, la discriminación es un mal mucho peor que el VIH, ¿no? Acá todos somos positivos, todos somos optimistas. Gestión, como soy director del hospital, me da mucho gusto y mucho agrado, y reciban ustedes la más cordial bienvenida a nombre de las autoridades, presente con la doctora Marilisa Castañeda, jefa del servicio. Con el mayor cariño, yo pienso que es muy importante el respeto a las personas, y nosotros como institución estamos para apoyar a todos ustedes, con el mayor cariño. ¿Por qué no? Los que estamos presentes le tomamos la palabra al doctor, a la doctora, y vamos a hacer derecho que estos pacientes puedan vivir con toda la libertad y con toda la justicia que merecen. Ayúdame, ¿no? Entonces, no se olviden, la idea es poner papel y letra, ¿no? La deje. Muy bien. Está muy bien el maestro. Vamos a hacer entonces y venimos para acá. Solo personal de salud, si la paciente decide, es solo para que sean las enfermeras que tienen que estar en el servicio. No es un favor. Que viven con VIH, muchas veces, bueno, podemos ser discriminados, blancos de mayo, y en el Fabián Santa Rosa, y queríamos una voluntaria que nos ayude para empezar la Le vamos a dar también unas copias. Ella lo tiene muy grande. La actividad que trata de luchar contra la discriminación a esas personas que viven con ella. Recuerdo el del año pasado. Ahí tenemos un video de se puso el tono. Sí. Pregúntale tú. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con su hija? Parte en este momento simbólico del mismo equipo en este acto simbólico. Entonces me robaría el doctor. Lazo y... Este sí que se puede... Sí, estoy un poco sin voz, pero quería comentarles que este lazo es una expresión de solidaridad con los pacientes que tienen VIH, están viviendo con sus familias y con la necesidad de que ellos tengan una vida normal, no sean discriminados, sean tratados como seres humanos y tengan la oportunidad de recibir los mismos cuidados que todos los pacientes de cualquier enfermedad deben recibir. Este es un compromiso que nosotros asumimos desde el año 1983, cuando se vio el primer caso de VIH/Sida en este hospital con el doctor Truc, el doctor Maguíña, y desde siempre hemos fortalecido esta necesidad de este apoyo solidario con todos los pacientes. Y esto es una expresión que comparto con todo el grupo que ha venido hoy día para celebrar el Día Mundial del VIH. Y esto es un compromiso que lo tuvimos hace años, que lo tenemos ahora y que lo vamos a mantener siempre. Muchas gracias, doctora. Simbólicamente empezamos nuestra intervención con todos los... una buena calidad de atención, pero también hay que reconocer que el personal de salud también tiene derechos y debe de saber cuáles son las maneras en las cuales pueden llegar a trabajar muy bien a estas personas que han adquirido el VIH y también saber de qué maneras pueden evitar una transmisión, ¿no? Sin tener temor que eso puede dificultar la calidad de atención. Para ello, les vamos a dar... Sino es un acto de compromiso. Entonces, usar un lenguaje que no sea estigmatizante, actitudes de miradas, de gestos, de contacto con las personas viviendo con VIH, que ustedes lo vienen haciendo, pero que los continúen haciendo es como reforzar su compromiso y además difundirlo a los demás.